Buenas tardes. Yo, en primer lugar, disculpas, señor alcalde, no ha podido estar este fin de semana aquí porque se ha marchado de viaje. Y bueno, yo únicamente saludar porque estamos aquí. Y creo que lo primero es lamentar que tengamos que estar precisamente un 25 de noviembre, como es hoy, aquí manifestándonos en contra de la violencia de género, porque realmente esto no se debía, yo creo, que ni dar siquiera, es decir, porque realmente cualquier cabeza sana y cualquier persona normal, como podemos ver todos, pues no debería entrar, pasar por nuestro pensamiento, nunca agredir a una persona, y menos como es el caso de la violencia machista, que es la agresión de la pareja contra la mujer, como ser más débil, o tratándose en este caso del hombre como ser dominante, cuando realmente no es cuestión de nadie dominar a nadie, sino que las relaciones de pareja deben ser relaciones de amor y nunca en este caso de odio ni de maltrato. O sea, que realmente creo que es una pena que nos tengamos que reunir aquí para decir que, pues como decía en el lema, que basta ya, o hasta aquí se puede llegar, ¿no? Porque este año han sido 40 mujeres y la verdad que son 40 mujeres que han perdido la vida, más todo lo que repercute en las familias, en el gran desgarro que habrá producido en hijos que se han quedado sin su madre, en madres que se han quedado sin su hija. Es decir, que ya cuando perdemos a un ser querido con una enfermedad es doloroso, pero cuando se pierde, yo creo que en un caso de estos todavía debe ser más doloroso, porque es la impotencia de decir de qué manera se lucha contra esto, porque lo cierto es que es difícil luchar. Se está viendo que yo creo que, no sé si está en manos de los políticos, está en manos de la sociedad, pero realmente esto deberíamos atajarlo de alguna forma, porque es una lástima. Yo creo que todo empieza siempre por la denuncia y el no dejar pasar ni una, porque yo creo que empezamos con algo más sonante, una palabra más sonante, y esto se va alargando y llega a lo que se llega. Y realmente, pues quizás sea eso, el que la mujer pueda denunciar con facilidad y que luego se encuentre arropada por todos los que están alrededor, porque a veces somos nosotras mismas las peores que decimos, pues a lo mejor se va a desmayar porque habrá hecho ella, no lo sé. No. Porque lo cierto es que a veces pensamos que la culpa, incluso la mujer maltratada piensa que la culpable es ella, cuando realmente aquí no hay culpable, porque cuando una relación se acaba el amor y cada uno se va por un lado, no hay por qué llegar hasta así que realmente pues vamos a dar paso allá para irnos unas cosas que no, que año que tengamos que reunirnos, pero porque queramos y porque no haya que decir que no ha habido yo voy a leer unas cuantas frases para hacer reflexionar sobre hoy. La mujer es la que da la vida. Si le haces daño al mundo. Antes que hombres y mujeres, todos somos personas. Lucha por la igualdad. Las diferencias entre hombres y mujeres solo están a flor de piel. Las similitudes llegan hasta el corazón. La inteligencia crea, la violencia destruye. Sé inteligente. No hagas tratos con el maltrato. Siempre perderás. Hay que dejar a los maltratadores en el desierto del desprecio. Mira por sus ojos y verás su sufrimiento. Aunque no seas culpable de tus problemas, sí eres responsable de las soluciones. Pide ayuda. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. La violencia es la fuerza que nos obliga a ceder ante otros. El valor y el coraje para resistirse son más fuertes. No te golpea por ser alta o baja, gorda o flaca, necia o inteligente, licenciada o analfabeta. Te golpea por ser mujer. No calles el maltrato a la mujer. Apoya a quienes conoces que están pasando por esta situación y denuncia la violencia. Porque la violencia de género acabe cuanto antes. Si eres una víctima del maltrato, no te calles. Pide ayuda por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Empezamos un panel nuestro? ¿Por las niñas? Sí, sí, sí. Venga, sí. Vosotras. Pues hacer. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.